Watchers, guardianes de Internet. Internet es un espacio de oportunidades donde los internautas pueden conectarse con un amplio universo de conocimientos e información al alcance de un clic. Todo esto gracias a la importante labor de los más preparados códigos de toda la red. Estos son los guardianes de la web. Ellos verifican el óptimo uso de la información y todas las herramientas que ofrece Internet. Ellos son conocidos como patchers o códigos de oportunidad, y convertirse en uno de ellos requiere un arduo trabajo de dedicación, esfuerzo y perseverancia, pero sobre todo de mucho amor. Estos guardianes también existen fuera de Internet. Son todos los aliados que facilitan las decisiones que se toman frente a la información disponible que abunda en Internet. Y a todos ellos los llamamos Patchers. Mis queridos guardianes, bienvenidos a formar parte del gran mundo de los Patchers. Es aquí donde mediremos sus niveles de creatividad, de acompañamiento y compromiso por los internautas. Esta será la fórmula para alcanzar el añorado título de Patchers. ¡Adelante! Uno a la vez. ¿Hablas a mí? ¡Claro! ¿A quién más? Soy Larry. ¿Cuál es tu nombre? Soy Gotti. Yo he visto aspirantes a Patcher como tú que no pasan el examen. No te preocupes. Hay otras formas de pasarla bien en Internet. ¿De qué hablas? Hay un universo allá afuera. ¡Ah! No tienes que ser Patcher para eso. Puedes hacer otros trabajos, pues no todos están preparados para la observación, la creatividad y la responsabilidad a la hora de hacer uso de Internet. ¿Qué haces aquí afuera? Más bien, ¿qué hago allá adentro? Fui el único que no pasó la prueba. Ya que no aprobó, voy a enseñarle lo que hay aquí afuera. Gotti, ¿tú crees que solo tenías una oportunidad? Pues sí. Te propongo algo. Acompáñame a un viaje por 5 desafíos. Y si superas la mayoría, tendrás los niveles necesarios para convertirte en un Patcher. De lo contrario, podrás acompañar a tu nuevo amigo. ¿Qué dices? ¿Es un trato? ¿Puedo ir con ustedes? Por supuesto que puedes venir, Larry. Internet es para todos. ¡Vamos! No hay tiempo que perder. ¡Sí! Bienvenidos a nuestra central principal. Desde aquí pueden ver todas las interacciones de los navegantes con la información que cada uno tiene almacenada. Este es el gran universo de las oportunidades. ¡Guau! ¿Cómo funciona todo esto? Cada segundo, los usuarios actualizan la información de la red. Buscan, encuentran y crean información a partir de sus necesidades y gustos. Al interior, los Patchers organizan estos datos para generar múltiples oportunidades que los usuarios aprovechan cada vez que acceden a Internet. ¡Bah! ¡Eso solo es información que viene y va! Pero la información tiene valor, ¿cierto, Iris? Es importante en la vida de los usuarios. Así es valiosa y muy importante, Gotti. Es por eso que como Patcher, siempre deberás estar preparado para ofrecerle a los internautas nuevas oportunidades para usar Internet y que sea una herramienta que aporte a sus vidas. Si completas 3 de los 5 desafíos, podrás convertirte en un Patcher. ¡Vamos! Será divertido. Además, sé que aprenderás muchas cosas que te van a gustar. Suena muy bien, Iris, pero ¿a dónde vamos? Entraremos en la vida de 5 usuarios, aprovechando que son ellos quienes usan con mucha frecuencia las herramientas de nuestro universo. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Yuhu! ¡La aventura nos espera!
Episodio 1. Cyberbullying. No te asustes. Es tan solo un avatar con el que se identifican los usuarios en nuestro mundo. Es completamente inofensivo. ¡Míralo! Esta joven usuaria se llama Natalia Huertas. Tiene 15 años. Está en 10º grado y le encanta el diseño de modas. Y por lo que veo, quiere hacer una consulta. Toca su mano para que así podamos conocer su historia. ¡Sí, Gotti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tómala de una vez por todas! Bueno, chicos, llegó el momento de revisar sus adelantos. Qué bien, Nati. En todos los años que llevo como profesor, nunca he visto un talento como el tuyo. Mira, sobre todo porque aquí se nota el amor y la dedicación que le imprimes a cada trabajo que haces. Gracias, profe. Pero no es para tanto. Solo hago lo que me gusta. Ahora en el descanso pude ver que estaba buscando escuelas internacionales. Qué bien. Tienes todo el potencial para que te reciba una de las mejores universidades en todo el mundo, obviamente especializada en diseño de modas. Sigue siempre tus sueños. Es que este amor por la moda lo aprendí de mi madre. Me ama mucho su trabajo. Aunque a veces me pregunto si soy buena para esto. Claro que sí. Tienes que confiar en ti y en la pasión que tienes por el diseño. Bueno, eso sí, hay que trabajar fuerte y con constancia para que paso a paso vayas construyendo lo que quieres. Vas a ver cómo cada cosa va llegando a su momento. Buen trabajo. Gracias, profe. ¿Yo qué tal, profe? Mario. ¿Por qué no le preguntas a Nati y aprovechas que la tienes al lado? Ya es buena. Chicos, muy buen trabajo, pero dejemos ahí por ahora. Yo lo reviso después del descanso. Chao, profe. ¡Ey! La clase ya acabó. Eres una nerda. Siempre la última en salir. Precisamente, ¿no? ¿Qué quieres, Mario? ¿Por qué no te vas? Muy lindo el discurso del profe y todo, pero ¿crees que una gorda como tú tendría las más mínimas posibilidades en el mundo de la moda? ¡Ay, por favor! ¿No has visto una modelo de verdad? ¡Ah! Tú eres como una de ellas, pero extendida. Déjame ver. Mario, tú no sabes de esto. Al menos sé de belleza y sé cuándo la hay. Así que te aconsejo que pienses en otras cosas. Ejercicio, por ejemplo. Hola. Hola. Me llamo Valentina, pero me dicen Valen. Hola, Valen. Un gusto igual. Sé que te llamas Nati y el profe de artes me dijo que eres muy buena diseñadora. ¿En serio? Gracias. Mis amigas del baile y yo entramos a tu perfil y wow, diseñas cosas increíbles. Entonces, queríamos saber si tú nos puedes ayudar a diseñar nuestros vestidos para la presentación. Porfa. ¿La mitad de año? Esa. Dime que sí. ¿En serio? Estaría encantada, sería todo un honor. ¿En serio? Muchas gracias. Chao. No te sentí llegar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Bien, creo. ¿Al profe? Le gustó mucho mi trabajo. Dice que tengo potencial y que si me lo propongo, podría estar en cualquier escuela de artes. ¿Y entonces por qué tienes esa cara? Es que hay un niño en el salón que me hace bullying y me molesta por todo. Dice que estoy gorda, que soy súper nerda y que no sé hacer nada. ¿Y tú ya le has dicho a tus profesores qué ha pasado? Cuéntame más, ¿sí? No quiero agrandar el problema, mamá. No, señora, eso no te tiene que afectar a ti. No es tan fácil.
Es más, a ver, ¿cuál gorda? Estás divina, eres hermosa. Ese niño tiene que ir a que le revisen esos ojos. A ver, ¿y sabes una cosa? Vamos a hacerle caso al profesor de artes. Vamos a empezar a buscar todas las escuelas de diseño. A ver. Mira, yo ya había buscado unas. No entiendo cuál es el problema con Nati. Parece muy comprometida con su estudio y con el diseño. Y es que no le veo el problema al bullying que Mario le hace en el colegio. Trata de observar todo con detalle, Gotti. A veces las primeras impresiones pueden ser falsas. ¿Qué le pasa a Mario? Esto es demasiado cruel. De eso te hablaba, pequeño Gotti. Internet proporciona un espacio de interacción, pero no todos saben expresar sus opiniones adecuadamente. Y como ves, el respeto para Mario no es una prioridad. Este es tu primer desafío. ¿Cómo crees que puedes ayudar a Nati? No sé. ¡Yo sí sé! Puedes buscar contenido vergonzoso de Mario en la red para que Nati lo publique y así le damos una lección con su propia medicina. A ver si ese Mario es tan bravucón como parece. O podrías buscar una forma de guiar a Nati a través de alguien que admire y respete. ¿Qué tal su madre? No, estoy de acuerdo con Larry. Creo que Mario merece una lección. Bueno, muchachos, otra vez aquí, Bastian. Ando saliendo con mi hermano, Carlo. Uy, vea, que esta oportunidad de meme no me la pierdo por nada del mundo. ¡Hola, Mario! ¿Cómo van las clases de inglés? Por lo visto, usted ni siquiera aprendió a decir ice cream. ¡Mario, mi helado! ¡No llore! Está rico. Tome. Ay, ya, no llore por un helado, de está verdad. Muy rico. Demasiado rico. Pero esto solo es para una foto de reunión de excompañero. Eso sí, cuando es excompañero del grupo. Obvio. Pero a eso le hace falta como algo, ¿no? Como un animal fantástico. No. Sí, como sí. Un unicornio. No. Perfecto. Eso tengo que compartirlo. Hasta aquí llegaste, Mario. Ya era hora de darle su merecido. Sí. El más bravito del colegio resultó siendo el más llorón. Así se siente cuando te hacen bullying a ti. ¿Qué pasa? ¿Esa no era la opción correcta? La violencia y el acoso en Internet solo atraen más violencia. Y eso siempre empeora las cosas. La venganza nunca es la mejor opción, querido Gotti. Como la decisión de tu primer desafío trajo consecuencias negativas en la vida de Nati, la luz roja se ha encendido y representa un error en esta travesía. Sin embargo, tienes 4 oportunidades más para aprender y fortalecer tus habilidades. ¿Estás listo? Muy listo. Vamos por la siguiente. Pensando en el bienestar de todos, debemos buscar una forma de arreglarlo. ¿Qué se te ocurre? Veamos. ¡Ya sé! Unas horas más tarde. Mm.
¿Y eso? Vamos a ver. La belleza comienza con la decisión de ser uno mismo. Con cariño, mamá. Estás divina, eres hermosa. Eso no te tiene que afectar a ti. Ese niño tiene que ir a que le revisen esos ojos. Conectada siempre conmigo. Gracias, mamá. Mira, mamá, ¿qué tal? ¡Ay! Esos son los bocetos para el grupo de baile de niños del colegio. ¡Ay, hija, está hermoso! ¿Sí? ¡Qué talentosa eres, ¿no? Ay. ¿Te acuerdas de Dani? Es para la hermana. No, está divino, divino. Ellos se van a lucir en el escenario gracias a tu creatividad. Muy bien, está perfecto. ¡Ay, hermosa! ¡Ay, me encanta! En el siguiente episodio. Recuerden que para el trabajo de Día de la Ciencia necesito que tenga referencias bibliográficas y sobre todo las fotografías de trabajo de campo. Hijo, tienes que darme unas clases para saber cómo manejar el internet. Por el momento no puedo. Pero Elías, ya sabes que si no fuera urgente, no te molestaría.